El León le dirá adiós a sus grandes figuras de cara a la apertura 2024. Sí, Jorge Baba en conjunto con la directiva ya prepara algunos cambios en el equipo y le dará salida a varios de sus referentes que ya cuentan con 36 años. El primero de ellos será Elías Hernández, quien regresó a las filas de los Esmeraldas y fue parte del subcampeonato y de la League Cup de 2021 y la Conca Champions de 2023, siendo un histórico del club. Otra de las bajas más considerables será la de Rodolfo Cota. El portero jugó 230 partidos con la casaca y ganó los campeonatos del Guardianes 2020, la League Cup de 2021 y la Conca Champions de 2023. Y el último será nada más y nada menos que Ángel Mena. El ecuatoriano llegó al equipo tras su paso por Cruz Azul y durante todo su trayecto el Ángel del Gol ha logrado marcar 80 goles y 47 asistencias en 208 partidos jugados, siendo además parte del top 10 de goleadores históricos de la fiera. Sin embargo, de acuerdo a César Luis Merlo, los tres jugadores no entran en planes de Jorge Baba. Es que tiene un deseo muy claro, y el cual es rejuvenecer a la plantilla de cara a la apertura 2024, siendo así como los futbolistas ya han sido informados y no se presentarán a la pretemporada del equipo. ¿Y tú, crees que la ausencia de alguno de estos elementos pesará en la fiera?